La iniciativa del establecimiento de una plataforma de piña que sustentada sobre la base de la metodología del Green Commodity Facility que tiene el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Me parece muy importante poder contar con un plan de acción que pueda identificar a partir de las necesidades de los productores, de los usuarios, de los trabajadores, de las autoridades regulatorias, cómo es que podemos incorporar acciones concretas que nos permitan ese mejoramiento sostenido de la actividad piñera y ese crecimiento de una actividad que pueda garantizarnos un manejo sostenible y sustentable de la actividad en el mediano y largo plazo. El plan contiene importantes acciones para mejorar el desempeño ambiental y social del sector piñero, incluyendo acciones de parte de los productores, los compradores y del gobierno. Un ámbito importante del plan de acción es la protección de fuentes de agua. Sobre este tema, las mismas comunidades afectadas nos han compartido propuestas prácticas y viables para aterrizar el plan en acciones concretas. El mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores es otra prioridad en el sector piñero, así como en todo el sector agrícola. Y a promover a que la responsabilidad social y ambiental de los productores de piña se convierta en un elemento importante de la competitividad nacional en los mercados internacionales. Esperamos que una vez consensuado y finalizado este plan, las autoridades nacionales lo puedan oficializar lo antes posible y que comencemos a ponerlo en marcha. Tenemos que hacer gobierno y productores un gran esfuerzo. Una cosa es decir que queremos balancear adecuadamente los temas de economía con los temas sociales y con los temas ambientales, y otra cosa es hacerlo. Esto es lo que a nosotros nos preocupa, la salud, que no se contaminen más aguas y que se empiece a tomar una medida ya. Nosotros seguimos con lo mismo y seguimos diciéndolo en un lugar y en otro y tratamos de que nos escuchen, pero hasta el día de hoy no creemos que haya ningún tipo de diálogo que se pueda establecer cuando a las comunidades que están sufriendo los impactos ambientales y sociales de esas actividades se les criminaliza, se les demanda, se les persigue, se les trata de dividir, y en ese sentido creemos que cualquier iniciativa tiene que ir con esos gestos de voluntad mínimo, ¿verdad?, de judicializar este conflicto y ir por la vía del diálogo. Eso sí lo apoyamos. Nosotros traemos una posición, que es la posición sindical en torno a la plataforma de piña. Y como repito, estamos listos para iniciar un verdadero diálogo social en Costa Rica en relación a la problemática laboral y principalmente en el tema de la libertad sindical, que no existe en las plantaciones de piña en Costa Rica. Muchas gracias. ¿Quién midió que el agua está contaminada y a qué nivel? Ya no puede ser anecdótico, ¿verdad? Porque mientras sea anecdótico, vamos a entrar en la vieja confrontación. Tiene que ser científico y tiene que ser documentado y tiene que ser medido. Y esa es una responsabilidad primaria de la empresa y del gobierno. Porque si no tenemos datos, no podemos decir si la gastritis es causada por esto o no es causada por esto. Busquemos la verdad, ¿ok? Por último, me parece que somos suficientemente inteligentes todos para obviar los desplantes, para buscar las soluciones. Este es un enorme paso. Este es un enorme paso. Pero de aquí en adelante apuntémonos a buscar la solución. Por otro lado, nos dicen que el bromacil ya no se usa, pero si seguimos haciendo análisis y nos sale bromacil, algo está pasando. Con esto quiero decirles que como director del Laboratorio Nacional de Aguas, nos ponemos a la disposición de ambas partes, o de las tres partes, o de las cuatro partes, para ayudar a solventar el problema. Los márgenes en la comercialización de piña se han reducido tantísimo, para no decir que casi no existen, que veo con profunda preocupación toda la implementación de lo que hay que hacer, porque se transfieren en un costo a la producción y el precio en el mercado sigue siendo el mismo o más estrecho, sin margen. Si el sector privado viene con sus proyectos, viene con sus ideas y está listo
para invertir, se puede cofinanciar. Todos los supermercados holandeses y los grandes partidos comerciales, los comerciantes, han acordado que 30% de la importación sostenible para el 2014, 50% para 2015 y 100% para 2020. Esas son hasta el momento las compañías que participan, pero ya se están afiliando más. Our role is to convene the market in the form of the companies that have pledged to work sustainably together with their suppliers and producers in the country of origin. And we endorse and embrace your work. So we're looking forward to collaborating with you going forward. Thank you very much. Entonces me parece que esta reunión de hoy es muy importante en el sentido de que tenemos corresponsabilidad pública y privada y se nos va a notar si no la ejercemos. Hemos logrado en un año y medio presentar un plan de acción. Eso que se dice fácil no es nada fácil, sobre todo cuando ese plan de acción se elabora a partir de las iniciativas de todos y cada uno de los actores involucrados, que como ha quedado claro también hay una gran complejidad, no es solamente la producción, no es solamente la producción convencional y la producción orgánica, sino hay pequeños, hay grandes, hay comunidades, hay organizaciones ambientalistas, hay organizaciones de carácter laboral, y eso es el gran tejido social sobre el que estamos trabajando. Estar trabajando con, digamos, unos cuantos actores, ¿no?, que son muchos, del gobierno, de la sociedad civil y de las empresas, y llegar a un entendimiento común, toma tiempo, pero cuando una vez hay este entendimiento, es importante de traducirlo en un plan, y el plan está, ¿no? Algunos pasos más y tendrá también el aval del gobierno este plan. Entonces, con este sí, se ha creado un ambiente de trabajo, ¿no? Cada uno puede tomar su rol y su responsabilidad. Muy importante.